¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso con otro nuevo video. Y porque ustedes lo pidieron, nos acaba de llegar la nueva serie Pop Culture de Hot Wheels. Ni más ni menos que el Speed Shop Garage. ¡Una chulada! Así es que bienvenidos a otro nuevo video de Kesten México. ¿Qué onda, muchachos? Pues vamos a comenzar, como siempre les digo, con toda la actitud. Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a ver a fondo esta nueva serie de Hot Wheels Speed Shop Garage, que por lo que me han dicho está bien chula. Pero antes de comenzar, ya saben, yo los quiero invitar a que se suscriban al canal, por favor. De verdad me apoyarían mucho si se suscriben al canal, si me dejan un like o si comparten este video. Vamos a comenzar a abrir esta cajita tan hermosa de Hot Wheels. Quedamos que es Pop Culture. Ando bien batido, o bien hecho bolas, como decimos por allá, porque acaba de salir serie de Car Culture, Pop Culture y serie Premium. Es luego medio complejo aprendiendo los términos, pero esta es una serie Pop Culture Speed Shop Garage. Vamos a abrirla, ahora sí, con cuidado, para no llevarnos los dedos. Aquí viene la cajita selladita, esta sí viene selladita. Hace poquito abrimos una que no estaba tan sellada, pero esta sí, vean, el olor a nuevo, el olor a bonito. Ahí está, hay algo tronó, espero que no sean los Hot Wheels. Aquí está la cajita y como pueden ver vienen dos paneles, vienen dos de cada una. No, de esta vienen tres, una, dos y tres. De esta vienen dos, de esta vienen tres. De las que vienen dos son de las paneles y esta azulita que no he visto cuál es. Ahorita las vamos a ver a fondo. Pues vamos a comenzar, vamos a sacarlas una por una. Vamos a sacar primero esta, que es la 1 de 5, coincidió y sacamos el primero, el primeritito, muchachos, vean qué chulada. MBK Van, una van con los logos de HKS, vean qué bonito está. Obviamente es metal, este es el 1 de 5. Aquí viene la serie completa, MBK Van, Land Rover Defender, Custom 77 Dodge Van, Volkswagen T1 Panel Van, Custom GMC Panel Van. Está bien chula esta serie, ahí está. Vamos a abrirla. Aquí atrás tiene un hoyito que podemos ocupar para abrir. No sé si está medio duro. Vamos a meter aquí el exacto. Y vamos a darle fuego con cuidadito. Ahí está, miren, ya se despegó poquito. Ahora sí vamos a jalarla. Ahí está. Miren, ahí está. Se dobló un poquito, pero se logró el objetivo. Vamos a ver qué chulada de troca. ¿Ya la vieron? HKS. Oigan, esto está padre, me sorprendió. Esto no sé si es plástico, no lo alcanzo a notar bien, pero se ve muy bonito. No, está pintado, pero está muy bien pintado, muy bien detallado. ¿Ya lo vieron? Se ve padrísimo, muy bonito. Me encanta este tipo de van. Llantas de goma y obviamente son muy parecidas a las Japan 2, pero no son Japan 2. Aunque el caucho es pequeñito. Se ven bien, son camionetas como deportivas, ¿no? Están padrísimas, son camionetas como de auxilio más bien, más que deportivas, como de ayuda en las carreras. Se ve padre, bonito casting, ahí está, muchachos, vamos con el 2, el 2 de 5, es este que está por aquí, vean qué chulada, una Land Rover Defender. Si no me equivoco, esta ya la habíamos visto en una variante en la serie de Rápido y Furioso. ¿Cómo no? ¿Por qué no? También es una muy bonita serie la de Rápido y Furioso. Está bien padre, es el 2 de 5, chequen su amortiguador. Es una troca de amortiguación, no, ¿verdad? Una troca donde se transportan amortiguadores, supongo. Está bien bonita, me encantaron las llantas de goma, todo terreno, bien matonas. Vamos a abrirla con cuidado, vamos a hacerle aquí un pequeño llegue. Vamos a cortarle de por aquí. Ahí está. Poquito para no rebanarme el dedo. Y a ver, papá. Ahí está. Ahí está, ya salió. Ya salió por aquí. ¿Cómo no? Ahí está, vean qué bonito está. Qué chulada de nave. Bien bonita, completamente detallada la parte de enfrente. También metal. Wow, está padrísimo, ¿ya vieron? Aquí trae un como jalón. Esto no me gustó tanto, estaría padre que lo pusieran bien para que pudieras engancharlo a otro vehículo. Está padrísima, las llantas son muy buenas, el frente está muy bien detallado y seguro corre bien bonito, ¿ya vieron?
Los coches son para jugarse, muchachos. No, la verdad es que estos sí son para coleccionar, son para tenerlos colgaditos. Ahí está, miren, 3 de 5. Si ustedes los quieren tener aquí colgados en su blister, también está bien, porque son juguetes para coleccionar. Aquí dice, miren, para coleccionistas de Hot Wheels. Estos, los que son los Pop Culture, los Car Culture y los Premium, no están diseñados para jugarse, están más diseñados para admirarlos, para tenerlos ahí en la vitrina o para colgarlos así en su blister, como ustedes prefieran. Yo respeto mucho eso. Ahorita, como ustedes saben, si han visto la evolución del canal, antes los tenía colgaditos, no los abría, ahora ya los abro. A veces tengo uno, a veces tengo dos, uno abierto y uno cerrado, ya depende del gusto de cada quien. Pero sí le he encontrado sabor a abrirlos, le he encontrado un gusto y eso está padre. Que disfrutes tus Hot Wheels, eso es lo más importante. ¡Ay! Casi me llevo un dedo. Por estar aquí platicando con ustedes, casi me llevo un dedo. Tengan cuidado cuando hagan estos liberando, cuando saquen sus Hot Wheels, porque se pueden llevar un dedito. Ahí está, muchachos. Vean, Hooker, este está como que muy de los 60's. Se ve bonito. La parte del tallado del frente está padre, simplemente hermoso. Aquí adentro lleva... aquí adentro ustedes pueden ver la fila de asientos que va por aquí. Existe una variante, no recuerdo si es este modelo o es otro, en el que viene un go-kart, que también se ve padrísimo, lo quiero conseguir. Pero esta es una muy bonita camioneta. Ahí está, muchachos, Hooker. Ahí está la parte de atrás. Obviamente llantas de goma, metal, metal. Está bien, bien chula. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Muy bonita pieza. Esta sería la 3 de 5. Y vamos con la 4 de 5, que obviamente es la que todos quieren, la que todo mundo quiere ver, la que todo mundo quiere tener. La Volkswagen T1 Panel Bus, una verdadera joya, está bien bonito. Vean el frente. Esta me recuerda mucho a los colores del Santo, ¿no? ¿A poco no? Santo llamando a Blue Demons. Como que plateado, muy bonito, por eso era enmascarado de plata con sus logos de Connie. Esta camioneta con un Ford Focus con logos de Connie, se va a ver bien padre, bien bonita. Vamos a abrirla ahora sí con cuidado porque ya me andaba rebanando el de dulce. Ahí está, miren. Ahí está. Ya salió. Va para afuera. Ahí está, vean qué bonita. Está bien pesada, sí está pesada. ¿Cómo ven? Un alemán con llantas Japan. Estas son Japan 1, no son Japan 2. Están bien chulas. Mucha gente, los conservadores, como dice Fer Churquiza, no ven bien que un coche alemán tenga llantas Japan o que un coche americano tenga llantas Japan. A mí la verdad sí me gusta, el gusto se rompe en géneros, pero pues, muchos conservadores piensan lo contrario, que un coche americano debe de llegar llantas americanas, llantas fuertes, llantas gruesas. Yo creo que es al gusto de cada persona. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Escríbanme aquí en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Si les gusta ser muy conservadores o ya ser de la nueva onda, hacer lo que a ti te guste? Me gustó, me encantó esta parte que pusieron aquí como un relieve en la parte de enfrente que lo hace ver muy bonito. Se ve muy espectacular, muy chulo. Su plaquita. Yo estoy viendo cómo desarmarlo porque ya saben que un buen customizador o modificador ve más allá de lo evidente. Se quita aquí este remache y sale por acá. Muy bonito casting. ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos custom o así lo dejamos? Y vamos con el último. Este es el 4. Este es el 4 de 5. Vamos con el último de la serie Speed Shop Garage, que es ni más ni menos que esta camioneta Michelin. Es una custom GMC Panel Van que está bien chula. Me gustó. Me gustó la forma que tiene en la parte de arriba, me gustaron las llantas, también están bien bonitas, estas son más conservadoras, no son estilo japonés. Y creo que acertaron en ponerle este tipo de llantas porque se ve muy bien. Su logo es de Michelin, la tarjeta está muy padre, la tarjeta en amarillo se ve impecable, se ve bonita. Este es el 5 de 5, llantas Rear Riders, acá están todas las licencias, chequen para que vean que son productos licenciados. Y vamos a abrirlo, vamos a ponerlo por acá. Vamos a abrirlo con cuidado, no quiero llevarme el dedo. Ahí está. Voy para afuera. Listo. Y este es el 5 de 5. Esta se me figura mucho a la camioneta de los magníficos, a la de la Team. Está padrísima. Creo que es la variante, Estoy, no estoy completamente seguro si es el mismo año. Este es 2011. Así es que muy probablemente sí sea. Obviamente en color negro.
está padrísimo, la verdad es que se ve muy muy bien, ya hasta me dieron ganas de pintarla de negro. ¿Cómo ven? Vamos a hacer custom con estos coches, escríbanlo aquí en los comentarios, o así los dejamos. Mucha banda me pone luego, quita tus manotas de esos coches, así déjalos, no los modifiques. ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. Este es el 5 de 5, una verdadera chuleta, está bien bien bonito. Ahora muchachos, me gustaría saber si ustedes me pudieran decir cuál es su favorito. La Van, esta hermosa chuletota que es un Land Rover Defender, ya las ando estrellando por aquí. El Custom 77, que está bien bonito, bien de los 60s, ¿no? Se ve muy muy bien. Sí, la Volkswagen Panel Bus, o por supuesto la MBK Van. ¿Cuál les gustó más? Yo me voy a quedar con ni más ni menos que la Custom. Custom GMC Panel Bus, está bien bonita, bien chula. Y recuerden que todas estas piezas están ya disponibles en Coleccionables Querétaro, la mejor tienda de coleccionables de Querétaro. Una verdadera locura, están bien bonitos. ¿Qué más se puede pedir? Bueno familia, yo espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Recuerden que yo soy Toño Alba, esto es Casta México. Vienen las tomas épicas. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Yo los quiero mucho, familia. Bye. Oigan muchachos, ya me iba y no les enseñé la caja, se me había olvidado, ya ahorita que iba a limpiar, así viene la caja. Si ustedes compran una caja van a encontrar dos series y algunos repetidos, así viene la cajita, miren, aquí está. Ahora sí, nos vamos a las tomas épicas.